En posesión o consumo de ellas durante la realización de un acto delictivo. Esta condición es sumamente alta como para no ponderarla en algún momento y establecer que las condiciones son las más convenientes si establecemos una relación causal entre el consumo, uso, comercialización de narcóticos con la relación colateral con otros delitos. ¿Cómo? En este momento creo que nuestra tarea de seguridad ha resultado muy complicada. Estamos a muy pocos años de haber superado una situación de crisis como consecuencia de las actividades del narcotráfico y me pareciera que Chihuahua no tiene una ideología conveniente a la autorización del uso y consumo, y esta opinión la emito a título personal.